¿Ya? A ver, jóvenes, ya. Entonces, esto, a ver, primero vamos a empezar por la tabla de verdad, ¿no? Multiplexor 4 a 1. ¿Ya? Ahora sí estamos, ¿cierto? Ya también. ¿Qué ha pasado? Se ha desactivado. ¿Por qué se ha desactivado? Ya no importa, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Se está grabando, estoy grabando y tengo ya. Entonces, este va a ser mi tabla de verdad del. Mi tabla de verdad de un multiplexor, ¿no es cierto? Tengo cuatro entradas y aquí son los que vamos a seleccionar. Vamos a aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Nuestro circuito lógico, que lo acabamos de, bueno, lo vamos a repetir. Aquí, ¿no es cierto? Esa es nuestra entrada. ¿No es cierto? Y0, Y1, Y2, Y3, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, cuando esto es 1 y esto A y B estén 0, Z va a valer 1. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Justo lo que escribí ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, eso significa que este señor manda siempre y cuando A y B esté en 0, ¿no? Pero, ¿qué sucedería? No, justamente lo que colocaba al costado, de que Y0 esté en 1, pero este A y B esté en 1. Es decir, si se haya seleccionado, el selector esté en 1, pues, ¿no es cierto? Entonces, este Z va a valer 0. ¿Se dan cuenta? De la misma forma, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que a veces fallan en diseño, ¿no? O no entiendo, ¿no? O no entienden bien. Y están ahí, pataleando, ¿no? No entienden bien ¿no? El diseño, ¿no? El diseño, no saben diseñar, ¿no? Esos trabajos tan graves, eso es lo que he notado, ¿no? Ya, entonces, eso. Ahora, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, ya, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Si fuera el selector 1, 0, pero con la entrada Y0 en 1, entonces 0, pues, ¿no? Para los demás casos, ¿no es cierto? Entonces, ya, entonces, de la misma forma. Entonces, para que ¿no? Entonces, repito, ¿no? Para que ¿no? Para que Z valga 1, para que Z valga 1, tiene que estar todos los demás así, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ven? Entonces, la simulación del Proteus, ¿ven? Entonces, a ver, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos del? A ver, un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? ¿Qué necesitamos de este señor? Ya, así, ¿no es cierto? Entonces, 1, 0, sale 1 aquí, 1, siempre y cuando este esté en 0, ¿no? Entonces, si yo pongo el 1, por ejemplo, aquí, 0. Si yo pongo 1, 0, sigue siendo 0. Yo pongo 1, 1, sigue siendo 0. Entonces, ¿para qué? Entonces, yo lo voy a cambiar a 0 y voy a activar a 1. Sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque el selector no está en 1, entonces para que esté en 1, 0, 1 y ahora sí 1. ¿Se dan cuenta? Entonces este de aquí igual, ¿no? 1, ese es el 2, ¿no? Entonces aquí está en 0, entonces para que se active la salida, el selector tiene que decir que justamente las entradas 2, 1, 0. ¿Eh? Ahí está, ahora sí está en 1, ¿no? Ahora, aquí, ¿no? Mire, mire, mire. Entonces, el 3 en 1, 0, se ha activado. Entonces, ahí hay una mala conexión, ¿no? Así de simple. Ah, sí, está mal la conexión, ¿no? Está mal la conexión. Ya, a ver. Sí, pues está mal la conexión, ¿no? A ver, vamos a parar la simulación. Aquí, ¿no? Para el 3 sería así, ¿no? Ya está bien, ¿no? En A. Y en B está, ¿no? En A y en B. Ahí debe estar, ¿no es cierto? Ahora vamos a simular, ¿no? 1, 1, claro, ahora sí ve. 1 y está en 2, entonces va a valer 0, pero ahora vale 1, el selector vale 3, el selector está en 3, ¿no? Y ahora sí la salida está en 1. Listo.
A ver, les dejo, no sé, unos 5 minutos para que prueben, ¿ya? Pero esta grabación ya está, ¿no? Clarísima, creo, ¿no? Ahí está con su tablita de verdad, ¿no? Y aquí simulado, ¿no? Como es un multiplexor. Ahora, hay multiplexores de 8, ¿no? Este es 4 a 1, pero con dos líneas. Y aquí tendríamos 8 entradas, necesitaríamos 3 líneas de selección, ¿no? Pero vamos a hacerlo, ¿no? Si fuera, ya, la mala, ¿ya? Si es 0 y 3, ¿no? Así, ¿no? Y es 0 y 3. ¿No? Y es 6, ¿no? Y este es 17. Ya, entonces sería así, ¿no? 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Entonces esto es 0, 0. Y aquí va a haber, ahí está. Ya, ahí está, ¿no? Entonces aquí ya también estamos 3 líneas de selección, ¿no es cierto? Esas líneas de selección serían A, B y C, ¿no? Entonces esto sería así, ¿no? 0, 0, 1. Aquí vamos a colocarle otro colorcito, ¿no? Ya, ahí sí. Medio, medio, pero bueno. Ya, aquí, ¿no? 1. 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Este está en 16 y este está en... Ya, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿No es cierto? Entonces aquí sería 0, 1, 0, 1. Ah, está bien. 0, 0, 1, 0, 1. ¿No es cierto? Entonces la salida Z. Ya, Z igual, ¿no? Cuando todo esto esté así, va a ser 1, ¿no? Así, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Cuando todos estos valores estén así. ¿No? Entonces hay 3 selectores, pues, ¿no? Entonces la entrada aquí va a ser así, ¿no? 3, ¿no? Aquí sería pues un AND de 4 entradas, ¿no? ¿No? Así sería, ¿no? Claro, y los 3 negados, ¿no? A ver, a ver, a ver, vamos a hacer el primerito nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Si este es un AND, ¿no? A ver, vamos a necesitar, necesitaríamos un OR. Ya lo hacemos, fue total, ¿no? Ya, esto voy a grabar y ahora lo voy a destruir. Ya, este es un AND, ¿no es cierto? Este es un AND. Ya, vamos a hacer solo el primero, ¿no? Solamente el primero vamos a hacer, ¿ya? Aquí no lo vamos a destruir, ¿no? Vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a buscar un AND más prolífero, es decir, que tenga cuatro entradas, ¿no? AND de 4, ¿no es cierto? AND 4. Entonces esto sería hasta el 8. Y aquí, ¿cómo variaría, no? ¿Cómo variaría esto? Vamos a lo más bonito posible. Aquí, ¿no? Si fue, ah, ojo, ¿no? Que estamos haciendo un ejemplo para para 8, ¿no es cierto? Para, mejor dicho, un demux de 8 a 1, ¿no? De 8 a 1. Pero aquí necesitaríamos tres líneas de entrada, ¿no? Entonces vamos a copiar estito. Ah, ya. No, esto de aquí y a este, ¿no? ¿No? Ah, el diseño ya se va entendiendo, creo, el diseño, ¿no? Me están que mensajean, pero ya, no interesa. A ver, ya vamos a abandonar esto, ¿no? Entonces aquí necesitamos una entrada más. Bueno, aquí sería esto, va a dispararse hasta Y7, ¿no es cierto? Entonces aquí, a ver, vamos a hacer así. Copy to clipboard. Paste from clipboard, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? No, no salió bien. No importa. Logic Prof, Logic State, así sería, ¿no? Así sería de la C. De la C. Ya, este sería C. Y este ya no entran tres, ¿no? Sino entran cuatro. ¿No? Entran cuatro. Entran cuatro. Aquí su NAT. Su NAT aquí. Ya, aquí, ¿no es cierto? Bueno, para el primero nomás, pues, ¿no? Ah, si no, también, ¿no? Lo hacemos un poco más simpático. Y esto vamos a jalar al costadito, ¿no? Oye, jala, pues. Ahí está. Chévere, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? Esa sería la tercera entrada. Entonces, vamos a borrar. Estamos hablando de cómo rediseñar. Uy, voló, ¿no? Cómo rediseñar esto. Para para cuatro entradas, mejor dicho, para ocho entradas y tres selectores, este sería un multiplexor de 8 a 1. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces esto grabamos, ya, para subírselos, pues. Ya, a ver, ya, esto vamos a borrar, ¿no? Esto vamos a borrar. Y aquí creo, necesito un AND de 4, ¿no? Un AND de 4. Ahí. Entonces, obviamente, este sería en 1, ¿no es cierto? Pero dada nuestra tabla de verdad, mire, y es 0 en 1,
y un 1 y AND 0, 0, 0 siempre nos va a dar 0. Entonces necesitamos el NAT negado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entonces este aquí, ¿no? A, B y C tiene que ir el negado. Entonces aquí, ¿no? Aquí, a ver, por ejemplo, ¿no? Caray. Esto es el negado, ¿no? Entonces tenemos que ir al negado, ¿no? Ya, en 0, 0, pero que esté negado. Ahorita lo vamos a probar, ¿no? Ahí está. Y este también el negado. Ya está. Ah, y este sería un OR aquí, ¿no? Este es un OR en 4. Uy, este OR sería en 7, ¿no? Pero ya, lo vamos a colocar aquí nomás, ¿no? A ver, ¿por qué esa línea? ¿Por qué tienes esta línea? Ah, esta línea de aquí, ¿no? Ya, logic state aquí. Logic state, a ver. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, ya el resto, pues tenemos que esto, ¿no? Entonces, esos tres tienen que estar así, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar el resto. No, no, no interviene, creo que se entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿eh? Entonces, este tiene que estar en 1, 0, este es 0, y este es 0, ¿no? Y ahí está, ¿eh? Este sale 1. No, ya, ahí está. ¿Listo? Entonces, ya sí tenemos que cambiar todo, pues, ¿no? Ya, todo lo demás.